¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es una alegría especial darles la bienvenida a nuestro espacio, al mundo de las montañas. Quizás estén viendo en la imagen justamente algo que no es frecuente en nuestras sierras chicas. Es que estamos con estos pinares a mi espalda en Villa Alpina, a 1.300 metros de altura, y para iniciar una aventura que nos place realmente mucho poder compartir en la sensibilidad, en la estética de Sergio Cepeda, llevarles en imágenes esta experiencia que va a ser el ascenso al Cerro Champaquí, la mayor altura de nuestra provincia de Córdoba, 2.790 metros, y recién iniciamos la marcha. Champaquí, que los comechingones le llamaron así y que quiere decir lugar del césped. Por cierto, les iré contando a lo largo de este recorrido. Van a ser tres jornadas en total para este intento a la cumbre y llevarles a ustedes lo que es esta maravillosa montaña, el Champaquí. Que le llaman distancia, eso me habrán de explicar. Ya iniciamos la marcha desde Villa Alpina. Esta llamada Cuesta de la Mesilla es la parte que es más escarpada, que más cuesta. Uno inicia la marcha, de modo que hay que ir adaptando el ritmo a esta diferencia de altura. Partimos desde los 1.300 metros y vamos claramente dejando ya el paisaje de pinares para dar paso al pastizal de altura, al pasto puna, al pasto que vamos a ver a nuestro alrededor, donde predomina básicamente con la roca. Estamos dejando también el primero de los puestos llamado Ojo de Agua, y a lo largo de nuestro ascenso en esta primera jornada vamos a superar unos 800-900 metros de desnivel en unas 7 horas de marcha hasta nuestro destino hoy, que va a ser el refugio Rancho de Luna. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosa por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrá de explicar. Adentro, adentro.
Tinoco y dónde querés que la ponga. ¿Qué pasa, cosa? ¿Estamos haciendo un descanso? Y acá, está obligado por el hombre. Acá. ¿El hombre González? Sí, el hombre González, acá. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Yurqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. ¿Qué me vas a decir vos? ¿Cómo estás? Bien. La verdad que bien. ¿Tranquila? Bien, bien. Tranquila, me vine tranquilito, así que... Chicos. Muy bien. ¿Estás bien, Inge? Sí. Vale, vale. ¿Qué equipito, eh? ¿Te gusta? ¿Qué parece? ¿Un astronauta? No sé. ¿Qué tenés para decir? Que estamos felices, estamos aproximadamente a 1800 metros, salvamos 500 de desnivel. A la altura del llamado refugio Moisés López. ¿Llevamos cuántas? ¿Tres horaditas? Tres horas de marcha, exactamente. ¿Qué tenemos para comer? Salame de la colonia. Es energético, dietético, estético. Y no tenemos otra cosa. La sombra de un hostal y hoy sentido de un repente a una moza que decía: sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de iguanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el Churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Bien. Chao. Chao. Vamos a la cumbre todavía. Bueno, vamos a la cumbre. Bueno, qué sé yo. Hola. ¿Cómo estás? Estamos a unos 1900 metros de desnivel, hay una brisa muy fresca, predomina la roca y la erosión causada por el tránsito de la gente, el poblador que transita también estos lugares, ha erosionado la roca y es el indicio que tenemos para seguir el sendero que nos conduce hacia el río Tabaquillo, hacia otro de los puestos, en este caso Ramón González, y finalmente desde ahí esperamos tener ya una media hora final río arriba del curso del Tabaquillo para llegar al Rancho de Luna. Ha sido una jornada que en su totalidad va a completar las 7 horas de marcha y podemos considerar fuerte en esta primera jornada, salvando 800, 900 metros casi de desnivel para pernoctar entonces en el refugio y mañana intentar la cumbre de esta, la más alta de las montañas de nuestra provincia de Córdoba, 2790 metros, el Champaquí. We'll be right back.
Bueno, González, ¿qué pasa? ¿Se lo estaba haciendo de noche? Últimas horas de la tarde, ya en las cercanías del río Tobaquillo, pero una jornada que todavía no terminó y que estamos ansiosos de finalizar para poder reponer energía en el refugio, ¿no? ¿Cuánto falta para el refugio? Quizá una hora. Bueno, ¿tenemos linterna? Sí, tenemos. Nuestra segunda jornada en el Champaquí. Es un día brillante, hermoso. Estamos en el refugio Rancho de Luna, 2.200 metros de altura. Anoche llegamos ya sin luz, por supuesto, ya entrada la noche, y gracias a que en el río Tobaquillo, en donde están los otros grandes refugios de Nelio Escalante, de Sara González, el guía Pablo André nos acompañó dos terceras partes del sendero hacia acá, y luego a la altura del refugio Fabián González, el encargado del Rancho de Luna, Jorge Fernández, nos guió finalmente hasta el refugio. Llegamos con la intención de darle descanso a estos huesos molidos de la dura jornada de ayer, y hoy nos espera, pero estamos muy motivados para eso, después del descanso, el ascenso, finalmente el intento a la cumbre del Cerro Champaquí, superando lo que estimamos son unos 600 metros finales desde aquí, desde Rancho de Luna hasta la cima, de casi 2.800 metros de altura. Bueno, ¿qué pasa? Apenas salimos, ya entramos un calor, ¿ya? Sí, el día es de un sol brillante, entrando ya en el transcurso del sendero tomamos calor, así que hay que... Bueno, ¿qué tenés vos? ¿Qué equipo tenés? Lo que se llama un enterito, que protege mucho la espalda y la zona de la cintura. Es liviano y apto para caminar. Nosotros estamos yendo hacia la base del Champaquí para iniciar el ascenso desde el refugio Rancho de Luna. En este amplio valle vamos a observar el refugio de Nelio Escalante, el refugio de Sara o Ramón González y también la escuelita Seferino, entre ambos, justamente. Vamos a iniciar prontito el ascenso. Es un día muy hermoso, muy brillante, tenemos una hermosa visibilidad y sobre todo nada de viento, lo que va a permitir una marcha seguramente más fácil, más agradable. Y vamos a superar, como les decía antes, unos 600 metros de desnivel que al menos nos van a requerir 3 horas de marcha. Un águila mora que nos regala su vuelo, maravilloso. Aquí tienen un nido, hemos visto por supuesto una pareja allí
está dominando plenamente la roca en este ascenso, buscando el filo que después nos va a llevar, nos da la impresión, en forma directa hacia la cumbre del Champaquí. Nos acompaña también la música del arroyo que discurre por la roca, es el río Tabaquillo, que adquiere en verano con las fuertes lluvias un enorme caudal y muy potente cauce. Y aquí, como se le dice, predomina, por cierto, el llamado rey del Champaquí, que es el tabaquillo, esta especie que crece en laderas escarpadas y pensa de esta humedad, que es protegido en nuestro Parque Nacional Quebrada de Condorito y es la única especie en el mundo en donde se la encuentra conviviendo, en el caso de Condorito, con el maitén, un árbol de color canela, muy hermoso, que es una especie que hay que cuidar realmente porque el poblador, la necesidad del poblador en estos muy crudos inviernos lo obliga a la utilización de esta planta como leña y, por cierto, es difícil que vuelva a crecer. Bueno, seguimos trepando, Jorge. Seguimos, estamos con un día de sol, pero se siente el aire frío. Estamos aproximadamente, estimamos, entre 2.400, 2.450 metros. Y de hecho se ven restos de nieve en las laderas donde más ha estado la sombra. No llegó el sol todavía. El agua en sectores que se congela. Pero animados porque es un día muy lindo, sin viento, para alcanzar la cumbre. Estimamos en unas 2 horas más o menos. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste ser río, quien pudiera ser laguna, oír el silbo en el junco cuando lo besa la luna. Qué cosas más parecidas son tu destino y el mío. Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete, tú que puedes. La imagen está tomando la cima, la cota, el punto culminante, el objetivo, los 2.790 metros del Champaquí, la máxima cumbre de nuestra provincia de Córdoba. Y apenas nos separan 50 metros de desnivel de esta cumbre, ya en la parte final vamos a ir con el paso pausado y también motivados para alcanzarla y comentarles allá arriba esa maravillosa visual que seguramente nos va a regalar la cumbre y también nuestras sensaciones, por cierto. Nos encontramos con un pequeño testimonio,
un estilizado Cristo que fue colocado aquí en 1976. Que se fue tras la esperanza. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla fuera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? Estamos en la cumbre finalmente del Cerro Champaquí, la máxima altura de nuestra provincia de Córdoba, y se expresa una alegría muy intensa, muy plena y compartida por supuesto con los compañeros, con José Tabela, con Juan José Rodríguez, con Lucas Estensoro, con Ingrid, con Sergio, mi compañero en este mundo de las montañas y en estas imágenes que hemos intentado mostrarles todo este ascenso. Y por cierto, es compartido y muy fuerte, y alguien que no está presente, pero sí lo está espiritualmente con nosotros, muy cercano a todo nuestro equipo de trabajo, y a él le dedicamos esta cima de Champaquí, a Darío Durbán. Vamos a cerrar el programa de hoy, que desde Villa Alpina les ha mostrado el acceso hasta el refugio Rancho de Luna, y en el día de hoy, en la segunda jornada, el desnivel último de 600 metros hasta la cumbre. De esta manera les hemos mostrado cómo creemos es la forma más recomendable de encarar el ascenso a Champaquí, que es un acto de alegría, porque es un acto de voluntad, es el logro de un objetivo, la culminación de un esfuerzo. Y les prometemos, por cierto, el descenso entonces del Champaquí, pensábamos bajar, en el próximo encuentro que ustedes saben llamamos el mundo de las montañas.